¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Llegó el enemigo número uno de la normalidad. Con ustedes, el nigga de Senasi, un poco raro. Sí, yo sé que están en mi fondo, pero hay que cambiar un poco. Ok, tenía tiempo que no los veía, tenía tiempo que no les hablaba, sencillamente extrañaba hacer videos. Ya que el video de hoy es bastante especial porque es nuestro tercer Senasi Responde, donde yo, Alejandro David Rosales Anduesa, alias el Niga de Senasi, alias Freak Niga, está contestando sus preguntas que me han mandado por WhatsApp, porque nadie me mandó por Facebook. It's been a long day without... Así que sin más preámbulo, comencemos. ¿Cómo cuidas tu cabello? La verdad es que uso una combinación entre baño de crema, shampoo, espuma, ampollas capilares y todo este tipo de cosas para mantener este bello yermo. Sí, claro, como si no viviera en Venezuela. Mentira, me estoy echando jabón azul. Más nada. ¿Te dejarías colocar esto? Producción, se escapó. ¿Quién es más sexy, James o Cristiano Ronaldo? ¿Es en serio? ¿Quién es más sexual? ¿Quién es más sensual, un doctor o un ingeniero? ¿Es en serio? ¿Quién es más gafo, Yeltsin o Orlando? Siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la contaminación sónica? Bueno, la verdad es que la contaminación sónica es un problema muy importante porque eso nos impide escuchar bien, lo que nos da ruido, ruido todo tipo que... La verdad es una pregunta bastante rara. ¿Qué te motiva a hacer los videos? Bueno, la verdad motiva muchas cosas. Uno de mis principales ideales para hacer los videos es que yo creo que con estos videos yo puedo provocar un cambio. Creo que puedo hacer algo distinto a lo que hace la gente en YouTube. Creo que de verdad puedo hacer algo diferente. Creo que puedo impactar a la vida de las personas dando un buen mensaje, más que solo una burla. Claro, y sacarle una que otras risas a cada uno de ustedes que me ven, con tal de no volverme rafarriel. ¿Perú es el mejor país del mundo? ¡Claro! ¡Viva la peruanidad! ¡Peruanidad forever! Hashtag viva la peruanidad. ¿Por qué las hallacas no se llaman tamales? ¡Mamá! Porque son venezolanas, papá, eso no interesa. ¿Por qué Lucio se pone a partido a veces en los videos? Es un secreto que él tiene guardado, pero es un secreto a vos. No, mentira, mentira. ¿Cómo se te partió el diente? Por si no se dan cuenta, aquí en la cámara, aquí tengo un diente roto. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo estaba aproximadamente en cuarto grado, que estábamos jugando béisbol, yo estaba sentado por la parte de atrás del home y soltaron el bate y bueno, me golpeó con el bate en la boca y fue doloroso, bastante doloroso. Y bueno, hasta ahorita es que se me están acomodando los dientes. It's been a long day without... Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Bueno, la verdad, si yo fuera un animal, sería algo así como, no sé, un delfín porque son burda inteligentes, o un águila porque sería burda y no volar así. Si fueras una salchicha, ¿qué tipo de salchicha fueras? Ya va, ¿qué es una salchicha? Si Juan tiene 3 manzanas y Pedro le roba 2, ¿de qué color es Pedro? Obvio que Pedro es blanco, porque los blancos siempre fastidian a los pobrecitos negritos que estamos ahí. El clítoris son como mini penes. ¿En serio? Epa, ya van 3. Otra pregunta, si no sigo contestando. ¿Cómo se llama la canción que dice primo hermano, primo hermano, primo hermano, primo hermano? No tengo idea. ¿Las naranjas se llaman naranjas porque las naranjas son naranjas o son las naranjas naranjas porque las naranjas se llaman naranjas porque las naranjas son naranjas? Ya va, las naranjas son naranjas porque el naranja es naranja o el naranja es naranja. ¿Qué serie marcó tu infancia de pequeño? Bueno, la verdad hay muchas series que a mí me gustaban de pequeño, entre ellas El Laboratorio de Dexter, Scooby-Doo, me encantaba Scooby-Doo. Me gustaba una serie que se llamaba Las Aventuras de Rocky Bullwinkle. La verdad soy muy fan de las animaciones y me gusta todo este tipo de cosas. Todavía
veo series como Steven Universe o Hora de Aventura, o sea, no hay una serie en específico que haya marcado mi infancia, de verdad, me encantan todas las, todo lo que es la animación y de verdad me gusta, es un mundo muy divertido y además requiere mucho más de trabajo del que la gente piensa, así que es una técnica bastante respetable. Algún día quiero volverme animador. Lucius es gay. Pregúntenselo a él. ¿Qué pasa cuando tomas chicha con limonada? Algo así. ¿Por qué Lucius se deja esa chiva campeón? Conchale, vale, conseguimos con las preguntas con Lucius. Pregúntenle a él. ¿Te gusta el pan? ¿Me vas a dar pan? ¿Qué edad geológica tiene el macizo guayanés? Bueno, el macizo guayanés es uno de los escudos de tierra más viejos y antiguos del planeta. Tiene aproximadamente desde el paleolítico, aproximadamente desde hace más de 3.100 millones de años. ¿Cada cuánto tiempo hay alineación de planetas? Bueno, las alineaciones de planetas pueden ser entre aproximadamente que cada 10 o 12 años. Hace muy poquito hubo una y puede que haya otra dentro aproximadamente de 2022 a 2024. La última fue en el 2012 y fue una alineación casi perfecta. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. No se olviden suscribir abajo. No olviden dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Seguirnos en nuestras redes sociales aparecida a los lados, a mi alrededor, aquí por todo esto. Y obviamente, buscar más de nosotros. Somos Senasi, Senasi con Z y con C. Búsquenme en mi sección, generalmente subo videos los jueves, aunque últimamente estamos un poquito inactivos por cosas de la universidad. Pero como ya vienen las vacaciones, en diciembre se acercan varias sorpresas, varias cosas nuevas que tenemos preparadas. Y para el próximo año venimos con todo en Senasi. Ok chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias, no se olviden pasar por las demás secciones y suscribirse. Dios les bendiga. Chao. Me dan miedo las agujas. Sí. Me dan miedo las agujas. Like abajo si quieren un 50 cosas que no sabes sobre Senasi.